Hace mucho frío, pero prefiero estar aquí. Ay, yo también. El sonido de las máquinas chiqui, chiqui, chiqui me da dolor de cabeza. Y todavía es temprano para salir, aún falta tiempo. Ay, mejor ni me lo recuerdes. Bueno. Gulay, Sugriye, ya terminó el descanso. A trabajar. Está bien. Anda adentro. Melek. Buenos días. Buenos días. ¿Ya regresaste al trabajo? Así es. Aunque había decidido que no regresaría, pero lo pensé y es lo mejor que puedo hacer en este momento. Ya veo. Sí, ya lo decidiste. Pero ten cuidado porque ya ves que has tenido problemas con esas personas. Oh. Aquí está el señor de la librería. Y además, viene en el horario de trabajo. No distraigas a mi personal cuando tiene que estar adentro. Sí, señor, está bien. Ya regreso a mis labores. Solo le pido que no vuelva a tratarla mal, por favor. Ay, Alá. ¿Resulta que me dices qué debo hacer en mi negocio? ¿Vamos a buscar los proverbios que nos dejaron de tarea? Tenemos que llevar 5 ejemplos. No, solo tenemos que hacer 4. Está bien, vamos a empezar. Tailán, hay que pensar en el primero. ¿El que mal anda, mal acaba? Ese está bien, vamos a escribirlo. Tenemos que escribir qué significa. Escríbelo. ¿Quiere decir que si alguien hace daño, va a acabar mal? En efecto, ahora tenemos que pensar en otro proverbio. De acuerdo. Ya está. ¿Terminaste el otro? Ya casi lo termino. Les traje unas galletas. Y algo de leche para que las acompañen. ¡Qué rico huelen! Disfrútalas. Ya no se me ocurre otro. Ni a mí. ¿Qué les dejaron de tarea, pequeños? Tenemos que escribir 4 proverbios y su significado. ¿Se te ocurre otro ejemplo? Estoy pensando en uno, pequeña, sí. El que ríe al último, ríe mejor. ¿El que ríe al último, ríe mejor? Sí, así es. Y ahora tenemos que explicar qué significa el proverbio. Cuando dice que el que ríe al último... se refiere a que hay ocasiones que no importa ser el primero, sino que al llegar en último lugar puedes ganar experiencia, prevenir errores y lograr mejores resultados. Gracias por la ayuda, Zeynep. Entonces quiere decir que lo importante es alcanzar tus metas, Elif. Tranquila, vas a ver que Erkut nos va a poder ayudar, ya lo verás. Buenos días. Diga. Esther Kut, ¿verdad? ¿Tiene cita para verlo? Yo soy su esposa. No necesito cita.
Incibel. ¡Espere! ¡No puede entrar así! ¡Deténgase! Asuman. No puede pasar así. Tengo que anunciarla para que pueda entrar. Disculpe, señor Erkut. No la pude detener. Oye, no tengo que pedir permiso, ¿eh? Señor, pero... Está bien. Puede retirarse. Por favor, cierre la puerta. ¿Qué le pasa? ¿A qué vienes, Asuman, eh? ¿Y ahora qué pasó? ¿Así que ahora resulta que tengo que hacer una cita para verte? No se trata de eso. ¿Qué quieres? Creo que es mejor que me siente para descansar. Vamos, Insi, siéntate. Anda. ¿Cómo estás, Insi? Gracias, señor. Estoy bien. ¿Todavía le preguntas cómo está? ¿No ves que se enfermó? ¿Estás enferma? Y eso no es todo. Si vieras lo que acaba de suceder... ¿En dónde? Nos acaba de echar Arzu. Es una maldita. ¿Y por qué lo hizo? Me despidió. Nos sacó hasta la puerta. Que me lo haya hecho a mí no me extraña, pero que ni siquiera piense en Insi, ¿a dónde la voy a poder llevar? ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, ya tranquilízate. Seguramente lo va a pensar mejor. No lo creo. Además, yo no quiero regresar. ¿Y crees que yo soy su padre? ¿Para que vengas a quejarte de la niña conmigo? No. Estoy aquí para que nos ayudes. ¿Y cómo quieres que te ayude? ¿Qué? ¿No te das cuenta? La niña está enferma y no tengo a dónde llevarla. Date cuenta, por eso vengo a pedirte que me ayudes, Erkut. Sucrille, estira el cordón para que no se arrugue. Bien. ¿Todo bien? La tela está delgada y me cuesta trabajo hacer las esquinas sin que se frunza mucho. Mira, si lo detienes con un alfiler de este lado, es más fácil que lo puedas unir. ¡Policía! Vaya, ¿qué sucede? ¿Dónde está el dueño de este lugar? Dígame, ¿por qué lo busca? Buscamos al dueño del taller. Necesitamos hablar con él personalmente. ¿Qué hace la policía aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted es el señor Sebajir? Así es. Existe una denuncia. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay una denuncia en mi contra, oficial? Usted es acusado de tener un negocio sin licencia. ¿Qué? ¿La escuchas? Toda la noche tuvo fiebre muy alta, nada le sirvió. Debí haber ido al hospital, pero... ¿qué puedo hacer si no tengo a nadie que me apoye con esto? Arzu es tan insensible que nos sacó de su casa sin importarle nada. Yo no soy su esclava, ni tengo por qué soportar sus maltratos, que cada vez son peor. No acepto que nos haya corrido de esa manera. Mírala cómo está, no ha dejado de toser. Y estamos a la mitad del invierno. No sé qué voy a hacer con ella en la calle, Erkut, en serio. Si estuviera yo sola, sería más fácil encontrar una solución. La verdad, no me importaría no tener a dónde ir, aunque me quedara en la calle. ¿Qué haces? ¿A quién le hablas? Dile a Murat que venga. ¿No tiene licencia este lugar? Ay, si eso se comprueba, nos vamos a quedar sin empleo y será difícil que alguien nos contrate. ¿Y ahora nosotras qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar otro trabajo? Pues ya veremos si Mlek, la superheroína, puede hacer algo para salvarlas. ¡Qué preocupación! Estamos en problemas. Vamos a ver qué sucede. Tranquilas, esperen, por favor. Oficiales, aquí tengo el documento que autoriza este lugar para funcionar como un taller. Mire. Yo no sé quién hizo esa denuncia en mi contra. Erkut, ¿qué pasa? ¿Por qué no dices algo?
¿Qué quieres que te diga, Suman? Recuerda que todavía estamos casados y que no es justo que tú estás muy cómodo en tu oficina mientras nosotras no tenemos a dónde ir y pretendes que nos quedemos en la calle. Azu, ¿y qué quieres que haga? Quiero que no te quedes ahí sentado. Quiero que me ayudes. Adelante. Adelante, Murad, entra. ¿Murad? ¡Murad, hola! ¡Inzi! ¡Opa! Oh, ¡qué preciosa estás! A tus órdenes. Bien. Toma esto. Busca un buen hotel. Y quiero que lleves a Suman e Inzi. ¿Qué? ¿Hotel? Pero... Así es. Erkut, ¿cómo se te ocurre que nos lleve a un hotel con la niña? Yo no me puedo quedar en un hotel. ¿Qué te sucede? Suman, entonces haz lo que tú quieras. Pero, ¿cómo nos vamos a quedar en un hotel como si fuéramos turistas? Ni siquiera lo pienses, Ayala. Azu, eso es lo que yo puedo hacer por ustedes. Si no te parece, puedes quedarte en la calle. Tú decides. Sí, lo acepto. Está bien. Murad, encárgate. Por supuesto, está bien. Bueno, vámonos. Vamos, Inzi. Anda, vamos a buscar un hotel, como si estuviéramos de vacaciones. Así es, perdón, hubo un malentendido. No hay problema, no se preocupe. Le dije que yo tengo todo en orden. No sé quién pudo hacer esa denuncia para perjudicarme. Pero les agradezco. Ya que no existe ningún otro asunto que tratar, regresamos a trabajar. Nos vemos, señor. Que tenga buen día. Gracias, lindo día. ¿Quién pudo haber hecho esa denuncia falsa? Ay, estaba muy asustada. Yo también. Como se dieron cuenta, esto es legal. Es un buen trabajo. Tengo todos los papeles en regla. Así que tienen que sentirse seguras, no hay problema. Ay, qué alegría. Parece que al final todo fue un malentendido. Cuente con nuestro apoyo, señor. Asegúrate de que todo esté en orden. Regresen a trabajar. Pagrillé, ven a mi oficina. Voy a ver qué necesita. Cierra la puerta. Afrille, crees que eres muy inteligente, ¿cierto? No te comprendo. Ay, Barrille. Me recuerdas a un amigo que tenía cuando era niño. Tenía la misma actitud que tú. ¿Y aún lo sigues viendo? No, hace tiempo que no sé de él, pero... Bueno, cuando tenía algún problema en la escuela, él corría con mi padre para decírselo. Para que mi padre me reprendiera. Pero él no sabía que yo ya se lo había dicho. Es difícil que me engañen. Me doy cuenta cuando alguien me quiere perjudicar. ¿Y por qué me dices eso ahora, Sebajir? Ay, Bajrille. ¿Sabes lo que le pasa a los que muerden la mano que los alimenta? No, dímelo. Entonces lo harás. Y muy pronto lo sabrás. ¿Me hablaste para darme algún trabajo especial o qué pasa? Así es. Es algo particular. La vida es tan extraña. Tiene sorpresas guardadas, Bajrille. No te comprendo. Pensaste que me tendías una trampa, pero la trampa es para ti. ¿Qué? Estás despedida del taller. Toma tus cosas y vete de una vez. Bueno, es que no entiendo por qué me despides. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Dime. Vete. Sal de aquí, Bajrille. Sal de aquí de una vez para siempre. Se te hizo fácil denunciarme con esos policías, ¿no? En serio, Sebajir.
No sé de qué estás hablándome. ¿Quieres ver que sí sabes? Ay, Barrie. ¿Planeaste acusarme con esos policías de que operábamos sin tener la licencia del taller? Vete en este momento de aquí y no te quiero volver a ver. ¿Por qué te quedas parada? ¡Lárgate! ¿Rillé? ¿Qué te sucede? ¿Estás bien? ¿Tuviste algún problema? Dinos qué pasó. ¿Qué te dijo el señor Sebajir? Me despidió. ¿De qué estás hablando? ¿Pero por qué te despidió? ¿Yo qué les puedo decir? Solo me dijo que me fuera de inmediato. ¿Inmediatamente? Sí, así me dijo. Toma tus cosas y vete ahora mismo. Seguramente como Melek regresó a ser la jefa, ya no me necesita. ¿Qué? No, no lo creo. No debe tomar esa decisión solo por eso. Él te necesita también. No lo puedo saber. ¿Ahora dónde voy a conseguir un empleo, Gulay? Ay, lo sé, tienes razón, pero ¿por qué tomó esa decisión tan injusta? Yo no sé qué voy a hacer, cómo voy a pagar mis deudas. ¿Cómo me pueden pasar estas cosas a mí? Deseenme suerte, chicas, ¿sí? ¿Te vas a ir? ¿Es en serio? No te vayas todavía, Bagrille. Tal vez se le pase el coraje y cambie su decisión. No creo que cambie de parecer. Me lo dijo muy convencido, no lo hará. No merezco que me trate así. Lo mejor será que me vaya. ¿Me permite pasar? Dime, ya entraste. Bagrille dice que la despidió, ¿es cierto? Cierto. ¿Pero por qué lo hizo sin ninguna justificación? Si existe una razón, Melek, se lo ganó. ¿Pero no es una medida muy extrema? Ella se lo merece. No hay día que no haya un problema causado por ella, ¿te consta? Sí, eso ha ocurrido. Pero también es la trabajadora con más experiencia. Lleva años trabajando aquí. Aunque sea conflictiva, es alguien que siempre cumple con su trabajo. Está bien. Si quieres, le preguntamos a todos de una vez. Para ver quién está conforme con ella. Nos ha causado problemas con todos. ¿Eh? Te aseguro que más de un cliente se sentirá mejor sin ella. No me vas a venir a decir qué debo hacer. Está bien. Solo recuerde que no hay problema que no podamos resolver. Ella hace muy bien su trabajo. Si se va... Bueno, Bagrille va a dejar un hueco en el taller difícil de llenar. Además, ¿quién me ayudará a hacer su trabajo? Sebajir, cambie su decisión. Le pido que no despida a Bagrille. Dailan, mira. ¿Qué vas a hacer? Un aromatizante. ¿Pero con una mandarina? Así es. Va a comenzar a oler muy rico. ¿Quieres hacer uno también? Sí, también lo quiero hacer. ¡Ah, sí! ¡Ya huele muy bien! ¡Qué agradable! Sí, me gusta ese olor mucho. Bueno, vamos a seguir trabajando. Dime, ¿en qué nos quedamos? Ahora tenemos que encontrar proverbios que hablen de la esperanza. Hay que pensar... Tengo uno. La esperanza muere al último. ¿Te gusta? Sí, vamos a escribirlo. ¿Qué significa eso? Creo que la maestra nos lo dio en la clase. Sí, habla de que aunque pasen situaciones malas, hay... Debe haber esperanza. Bueno, vamos a pensar en otro proverbio. Basta, Ilan. Bueno, no se me ocurre ninguno. A mí tampoco. ¿Nos ayudas, Zeynep? ¿En qué, mi amor? Tenemos que encontrar un proverbio que hable de la esperanza. Dime, ¿te acuerdas de alguno que nos puedas dictar? Sí. Y dice así. Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. Ese no lo había escuchado. ¿Qué significa?
quiere decir que es más importante tener esperanza que el resultado de lo que hagas. Es importante que nunca pierdas la esperanza. ¿Te sabes otra hermana? Creo que ya no. ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a llevar la tarea incompleta. Tenemos que hacer más. ¿Pero cómo? ¡Lo tengo! Te deseo suerte, Gulay. Ay, te extrañaré, en serio. No lo puedo creer. Que te vayas a ir, Barrille. Pero nos vas a venir a visitar, ¿verdad? Claro, seguiré en contacto. Es en serio. Te queremos ver. Bagrille, no irás a ningún lugar, ¿está bien? Te quedarás a trabajar con nosotros. ¿Qué estás diciendo? Hablé con Sebajir hace un momento. Y dice que te puedes quedar a trabajar. ¿Ya no va a despedirme? Desconozco cuál fue el problema que tuvieron, pero te da la oportunidad de que continúes. Parece un sueño. ¿No es una broma? ¡Hola! ¡Ay, hay que ir a festejar! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! Gracias. Eres sensacional. ¡Qué inteligente eres, Melek! Mi amiga es muy talentosa. ¿Por qué no se acercó? No ve que hay tierra. Ponga más atención, me ensucié al subir. No vi la tierra, discúlpeme. Usted debe pensar en sus clientes primero. A la oficina de impuestos en Baikos. Puede hacer el asiento para adelante, hay poco espacio y estoy incómodo. ¿Listo, señor? Usted debe preparar su vehículo para dar un buen servicio al cliente y no esperar a que se lo pidan. Discúlpeme, señor. No había pensado que algo así podía molestarlo. Sea más cuidadoso. Para todo responde con una disculpa. Espero que al menos conozca el reglamento de tránsito y no tengamos un accidente. Vaya directo y así tomará la avenida principal. Es la hora del tránsito. Está bien. Quiero que cierre la ventana. Hace mucho frío y me molesta el aire. Nos ayudará. Buena idea. Él ha leído muchos libros. De seguro sabe varios. Sí, él sabe todo. Siempre conoce todas las respuestas y tiene muchos libros. Sé que él nos va a ayudar. Yo ya empecé a hacer mi colección de libros. Quiero tener tantos libros como el señor Yusuf. ¿Prendió el aire acondicionado? Está apagado. Tengo calor. ¿Quiere que baje el cristal de la ventana? No, así déjelo. Oiga, ¿y no tiene aromatizante para el automóvil? No traigo. ¿Huele desagradable? Huele a humo de cigarro. No debe fumar dentro del auto, debe pensar en sus clientes. Es muy molesto subir a un auto así. Bueno, es que yo no fumo. Oiga, maneje con precaución. Casi tenemos un accidente. No está capacitado para conducir. El auto de adelante se detuvo de repente, por eso frené. Lo siento, ¿se encuentra bien? No, así que ponga atención. Solo espero llegar con bien a mi destino. A ver, ¿este es el libro que buscas? Sí es, pero no puedo llevarlo. ¿Por qué? Me dijiste que era muy importante. Es que no me alcanza el dinero, perdón. Está bien, llévatelo de todas formas, ¿te parece? ¿Usted me lo da? Sí, tómalo como un obsequio. Pero no me lo puedo llevar así.
Vamos, es un obsequio de mi parte. Llévatelo. Bueno, pero al menos le doy el dinero que traigo. No, guárdalo. Por favor, dijiste que era para la tarea. Quiero que obtengas una calificación buena. Está bien. Me voy a casa a hacer la tarea. Le prometo obtener buena calificación. Hasta luego. Hasta luego. Señor Yusuf, ya llegamos. Ah, bienvenidos, Tailán, Zainep. Venimos a visitarlo. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Vinimos sin avisar, pero estos niños necesitan que les ayudes con una tarea importante. ¿En verdad? Sí, ¿nos ayuda a buscar unos proverbios? Sí. Yo les ayudé con algunos, pero ellos querían venir a verte. Porque saben que tienes muchos libros y les puedes ayudar, Yusuf. Con todo gusto les puedo ayudar. ¿No somos inoportunos? De ninguna manera. Me gusta poder ayudar a los niños. ¡Genial, gracias! Aprovecho para ir al supermercado mientras terminan. Pórtense bien, niños, ¿sí? Que te vaya bien. Muy bien, niños, vamos a empezar. Llegamos, señor. Está bien. Déjeme pasando la puerta para que pueda bajar. Disculpe la molestia, señor, pero ¿no tiene cambio? Porque los taxistas siempre piden cambio. No. Aquí tiene. Qué señor tan desagradable, la verdad. Con nada le das gusto. Señor, ya tengo otro. Más vale tarde que nunca. Ya lo escribí yo también. También yo. ¿Y si entienden lo que quiere decir? Que es importante cumplir con tus obligaciones aunque tardes. Es decir, que siempre las hagas. O sea que es mejor siempre cumplir. Sí, muy bien, niñas. Parece que ya terminamos. ¿No es así, Elif? Terminamos. ¡Genial! Terminamos. ¿Acabamos tan pronto? Sí, gracias a su ayuda terminamos más rápido, señor Yusuf. No habríamos terminado sin su gran ayuda. Pueden pedir mi ayuda cuantas veces lo necesiten. Hola, niños. Ah, hola, mami. Salí del supermercado y me encontré con Melek, que estaba saliendo del taller. Y vinimos por los niños antes. Qué bien, qué coincidencia, ¿no? Zeynep me comentó que les ayudaste con su tarea. Te lo agradezco en serio. Es un placer, cuando quieran. Bueno, niños, es hora de irse a casa. Gracias, señor por todo, Yusuf. Señor Yusuf. Vayan con cuidado. Nuevamente, gracias por su ayuda. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos después. Bueno, me voy a casa. Hasta mañana. Hasta mañana. También me voy. Hasta luego. Que descanses. Suna, ¿ya se fueron todas? Sí, señor. Yo también me voy. Sí. Hazme un favor. Ve a comprarme un postre antes de que te vayas. ¿De qué? El que sea, de la pastelería, de la esquina. ¿Usted quiere un pastel o pueden ser galletas? ¿Para cuántas personas lo necesita? No lo sé. Si quieres, puede ser un kilo de galletas surtidas. Estaría excelente. Bien. Date prisa, Suna. Anda, ya vete. Sí, señor, ya voy. ¿Cómo voy a dejar a una linda mujer sin comer? ¿Vas a salir? Uh-huh. ¿Y a dónde vas a ir así, tan arreglada? Voy a ir con una amiga. No la conoces, se llama Yasemin. Se está divorciando y está muy triste. Y quiere platicar conmigo.
se quiere desahogar. ¿Ah, sí? Me pidió que vaya a verla. Iré a su casa. Necesita platicar con alguien. ¿Nunca me habías hablado de ella? Sí, porque me pidió que no le platicara a nadie. Su situación está muy delicada. ¿Mm? Y es mejor guardar discreción. No te imaginas lo que ha pasado, pobre mujer. Entiendo. Bueno, ya me tengo que ir. Bueno, yo te llevo. No, no, gracias. Ya le hablé a un taxi. Me espera afuera. Nos vemos después. ¿Estuvieron las cosas en el taller? ¿Qué tal tu día? Fue bueno. Hay demasiado trabajo, pero podemos hacerlo mucho mejor. Todos se pusieron muy felices porque Melek regresó. En verdad fue algo muy emotivo. Se ve que ya les hacía falta. Yo también las extrañé mucho. Incluso todas accedieron a trabajar tiempo extra para poder entregar el trabajo, señora. La gente trabajadora siempre es muy querida. El que ríe al último ríe mejor. Lo he aprendido hoy, haciendo mi tarea. ¡Qué inteligente! Muy bien, me sorprendiste. ¿Está todo listo? Sí, señor, ya compré las galletas. Ah, se ve muy bien. Ya puedes irte a donde quieras. Salir, señor, pero... Sí, puedes ir a comer algo en la panadería. Bebe una limonada. No lo sé, ve al cine a distraerte, a hacer cualquier cosa. Suna, ¿necesitas dinero? Dime. Yo tengo dinero, pero se lo agradezco. Ah, qué bueno. Lo sabía. Anda. Muchas gracias. Perdón por hacerte esperar. Es que no me quedaba bien el maquillaje, así que tuve que volver a hacerlo otra vez. No hay problema. ¿Qué hacías mientras tanto? Esperar nada más. Solo estabas esperándome, ¿eh? Eres un hombre muy especial. No recuerdo la última vez que alguien me esperó. ¿Y a dónde vamos? My Rose, tú ya conoces el camino. ¿Habrá alguien aquí? Señor Sebahir. Oh, oh, oh. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien. Pase, pase. Tome asiento. He mandado a traer unas galletas de repostería. Son finas, deliciosas. Le van a gustar. No es necesario. Firmaré el documento y después me iré. ¿Por qué viene con tanta prisa, señora? Tome asiento y coma un poco. Tenemos que charlar. Tenemos cosas de trabajo de que hablar y pensé en sorprenderla. Vamos. Es solo un momento. Ah, muy bien. ¿Cuánto marcó? 50 con 10, pero puedes pagar 50.
Quédate con todo. Ya déjalo así. No, no puedo aceptar eso. Permíteme. Oye, tómalo. Tú me esperaste. Y además me has dado un excelente servicio. Creo que olvidaron algo aquí. ¿Qué pasa? ¿De qué hablas? De esto. ¿Qué es? A ver. No es mío. Alguien pudo haberlo olvidado en el viaje. Ábrelo. Veamos de qué se trata de una vez, ¿sí? Sí. Aquí está. Usted firmará aquí. Todo listo. Empezamos una sociedad muy próspera. Así será. Será muy rentable. No tiene que preocuparse. Todo va a salir bien, lo sabe. Creo que sí. Espero que así sea. Hecho. Míranos aquí firmando. Cuán compatibles somos. Y si hubiera sabido antes que conocería a alguien como usted, hubiera hecho una sociedad hace mucho tiempo. Somos muy similares y pensamos lo mismo. Y además yo tengo muchas ideas frescas. ¿Cómo cuáles? He pensado en ampliar el taller. A veces tenemos tantos pedidos que a veces no tenemos otra que rechazarlos. Está hablando de un lugar nuevo. Quizá, pero he pensado en otro lugar diferente. Hay una librería en la calle que quiero comprar y convertirla en taller. Me parece bien. Ya veremos, sí. Es un gran proyecto. El comprar esa vieja librería. Sebajir, esta es una buena idea. ¿Verdad que sí? Soy bueno. Y vamos a empezar a ganar. Ah, oiga, ¿no quiere comer algo? Mire, esta vez va a comer algo especial y diferente. Para después de negociar. Pruébelo, ande. Ay, Alá. ¿Dónde lo dejaste, Melek? ¿Dónde rayos quedó mi teléfono? Tengo que irme. ¿Ya se va? Pero si no ha comido algo todavía. Quizás en otra ocasión. Por supuesto. Como se lo dije antes, nadie debe saber de esto. Se lo pido, por favor, tenga mucho cuidado. Usted sabe que no lo diré, señora. Nadie lo sabrá. Será un gran secreto sellado con mi silencio. No abriré la boca, ya lo verá. Qué bien, nos vemos pronto. Seguro que sí, será un placer. Tenemos que hablar de lo que hará en el taller. Cuando quiera, me va a encantar. Gracias, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Qué haces aquí? Déjanos en paz. ¿Por qué viniste a molestar? ¿Qué pasa, Melek? ¿Por qué dices eso? La señora, ella... ¡Qué vergüenza! Cálmese, señora. Estoy aquí por... cosas personales. No intentes mentir. ¡Algo sucio estás tramando! Solo tú crees eso. No te preocupes. Solo estoy aquí por un antiguo negocio. Estoy en el campo textil hablando con el señor Sebajir sobre algunos pedidos
Ya te dirán qué hacer. Así que te lo explicarán con calma. ¿Pedidos? Sí. ¿No es así? Por supuesto, sí. Pero como le estoy viendo, Melek no está contenta. Señor Sebahir, creo que es necesario que vuelva a hablar con sus trabajadoras. Porque pienso que no quieren obedecer sus órdenes. Oye, ¿y en verdad piensas devolver ese dinero? Por supuesto que sí. ¿Cómo puedes decir eso? ¿A quién se lo vas a dar? Ni siquiera sabes de quién es. Estás cometiendo un error. Puedo llevarlo tal vez a la estación de policía. ¿Con la policía? En serio, no seas tonto. No pienso quedarme con dinero de alguien que puede estarlo buscando. Ay, qué amable eres. Dime una cosa, ¿crees que todos piensan como tú en estos casos? ¿A qué te refieres? ¿Cómo vas a saber si el dinero que te encontraste es de alguien honesto? No lo sé. Ese dinero es de otra persona que quizá lo puede necesitar. Tú no debes ser de aquí, debes venir de otro planeta, ¿verdad? Sí, definitivamente no eres una persona normal. No eres común, pero escúchame bien. Ese dinero pudo haber llegado a ti como un obsequio. No creo que sea de esa manera, y en algún momento lo entregaré. ¿De verdad no lo necesitas? ¿Piensas trabajar como taxista para siempre? Este sobre es un gran obsequio. Jamás tendrás una oportunidad similar. Guárdalo, te arrepentirás. Lo pienso devolver. Ay. Anda, ponlo en tu bolsillo, o si no te arrepentirás luego. Nadie sabe que lo tienes. Guárdalo un tiempo. No tienes que entregarlo ya. Quizá no lo reclamen, descuida. No puedo creerlo, Selim. Mira, consérvalo solo por un tiempo. Bueno, yo soy el que ha dirigido este taller y puedo opinar. Creo que lo entiendo. Usted lo que quiere es defender a su empleada. ¿Está bien? Entonces es mejor que cancelemos el acuerdo. ¿Qué? ¿Por qué? No lo vamos a cancelar. Melek, discúlpate con nuestra clienta por hablarle así. Ella no es un cliente, Sebahir. Sus intenciones no son buenas. Esto es muy molesto. Creo que es mejor que deshagamos el trato. No va a ser así. De ninguna manera. Escúchame, Melek. Dime por qué no lo entiendes, ¿eh? Ella quiere que realicemos algunos pedidos. Tenemos que hacerlos. Todo es por mejorar el taller. Tener más trabajo por hacer. Lo necesitamos. Bien, creo que queremos que esto prospere. Claro, y tener clientes y atraer más pedidos nuevos. Sebahir, no le crea. Ella lo quiere engañar. Así, señor Sebahir, dejemos esto. Ya es demasiado para mí. ¿Qué? Aguarde. Aguarde, aguarde. Veo que hay un desacuerdo. Ya, Melek. Lo que pasa entre ustedes dos no me importa. Es algo que no voy a admitir. No lo permitiré. Aquí trabajamos profesionalmente, ¿está bien? No eches a la calle todo. Tú necesitas este trabajo, así que mejor dime. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué te sucede? No entiendo. Parece ser que solo vienes a molestar a Arzu. ¿Qué te trae por aquí a estas horas, eh? Oh, oh. ¿Qué estás haciendo en el taller? ¿A qué has venido? Olvidé mi teléfono. Lo olvidé aquí. Oh, es verdad. Anda, tómalo. Anda. No tiene por qué olvidar que usted es su jefe. Lo sé, por supuesto. Tendremos una excelente relación. Estoy segura. Muchas gracias.